Estamos de vuelta, amigos coleccionistas de monedas. Hoy vamos a estar acá con el álbum de monedas de Cuba de 1915 a 1961. Bienvenidos a los coleccionistas de monedas. Para aquellos que coleccionan monedas de Cuba, déjeme decirle antes que empiece, si es que no has empezado todavía, cómprate un álbum como esto. La condición es magistral. Están en eBay. Muy, muy, muy buenos álbumes. Yo tengo un par de ellos y este es uno de dos que estoy llenando. Este es el mío personal. Estoy llenando otro más para cuando lo tenga lleno, ponerlo a la venta. Pues me ha llegado esta moneda que está aquí. Es un 5 centavos de 1943. No es una moneda nada escasa, pero yo no la tenía. La saco con cuidado acá de estos. Cuidado cuando vayan a sacar las monedas de estos cartoncitos, debido a que la puedes rayar más todavía con estas presillas. Miren la moneda como es. Gracias al cazador de heredero que me la hizo llegar. Su valor, millones de dólares. No, estoy bromeando. La moneda va desde unos 3 hasta unos 10 dólares. Depende de la condición que tenga más o menos la moneda. Dile al cazador de heredero que lo espero, que él sabe dónde. Como ustedes pueden ver, este álbum, yo no he visto álbumes así ni en álbumes americanos. Es que existen, pero no están como a la mano por ahí. Sin embargo, este álbum de monedas de Cuba está a la mano y su condición, como le dije una vez más, está muy, muy buena. Como pueden ver, tengo todos los 1 centavo, están llenos los espacios. Los 2 centavos también están llenos. Y aquí es donde va la susodicha. ¿Ves? Me falta esta que tiene debe ser un 1920. Tiene que faltarle el puntico a la moneda. Ese puntico que está después del 20 y antes tiene que faltar. No sé para qué pusieron eso ahí. Esas monedas yo no las he visto nunca ni por fotografía. Y me falta en 1943. Vamos ahora a colocarla. Miren lo que tienen que hacer. Esto tiene un plástico que divide las monedas, la deja en el medio por dentro y por fuera. Por delante y por detrás tiene un plástico y la moneda va en el medio. ¿Qué tiene que hacer? Con cuidado, pone el dedo acá y empuja y saca el nylon. ¿Ves? Aquí está el nylon. Lo saca, deja el espacio en blanco. Todavía queda un nylon abajo, así que la moneda puedes ponerla. La condiciona que usted la pueda ver lo mejor que a usted le guste. La presiona hacia adentro. Si es una moneda que no está circulada, póngase guante, por favor, para que no le deje la huella digital. Si es una moneda circulada, que no es algo de gran importancia, no tiene que ponerse guante. Es mi opinión. Cada cual puede hacer lo que quiera. Vamos a ver para cuándo me llega esta. Yo estoy al pensar casi en quitar el puntico al 20 para poder ponerla ahí en ese espacio en blanco, que se ve feísimo, pero bueno, no toca de otra. Entonces, ahora viene aquí y empuja el nylon hacia adentro. Si se traba un poquito el nylon, tienes que jugar. Le das en un lado, en el otro, ¿ves? Hasta que entre completamente. Tiene que hacer esto con mucha paciencia, debido a que puede uno dañar el libro. Veis aquí como ven, quedó adentro, ya está el plástico puesto ahí. Y ya culminé la primera hoja del álbum que me viene quedando. Tengo también los 10 centavos todos llenos. La moneda más difícil de conseguir ahí es la de 10 centavos de 1916. Es bien difícil de conseguir esa moneda. Un día estaremos hablando un video solamente sobre las monedas más escasas de Cuba. Tengo todo listo de los 20 centavos. También la más difícil de los 20 centavos, la de 1932. Esta que está aquí. Es bien difícil también. Es una moneda que se merece un videito aparte para dar toda la información sobre ella. Aquí está
el reverso de los 10 y 20 centavos. Los 40 centavos. ¿Cuál es la más difícil de los 40 centavos? Déjenmelo usted en un comentario si lo sabe. La del 15, la del 16, la del 20, la del 52. Esa no se la voy a decir. El 50 centavos de Martí, una moneda bien gustada por muchos. Y aquí empezamos con los famosos pesos de estrella, el del 15, el 16, el del 32. ¿Cuál será el más difícil de encontrar de todos? Hay uno de ellos que es bien complicado. Miren los reversos de los mismos. También el reverso de 50 centavos y los reversos de los pesos de estrellas. Y aquí seguimos. Este peso llegó hasta el 1934, el peso de estrella, y después brincaron para mi moneda preferida, el 1934 de los ABC. Aquí me faltan dos monedas que las tengo encapsuladas, pero no las tengo sueltas. Me falta el 1936, puse un reverso para tener huevo cubierto. Y me falta la más buscada, la moneda que se perdió de la casa de Filadelfia, la que se cayó del barco, supuestamente, la que se la tragó el mar, el 1937 ABC, un peso de plata de Cuba, la moneda más escasa de la colección de Cuba. Bueno, la segunda, hay otra más que es historia. Y aquí tenemos un peso de Martí, 1953. Yo creo que hasta aquí llegó esto. Lo demás que viene son las monedas de oro, señores. Esto es para grandes ligas. Monedas de oro de Cuba para grandes ligas son bien caras. Y yo no pienso meterme hasta ahora ahí. A no ser que ustedes me lleven en YouTube hasta unos cuantos millones de suscriptores. Y entonces sí compramos monedas de oro. Si no, no se puede. Pues nada, amigos coleccionistas. Esto es un breve videito para que vean más o menos uno de mis álbumes de Cuba, que es mi país natal. Y espero, pues nada, que se compren uno también. Yo no tengo nada que ver en negocio con esto, pero sí me he hecho negocio con el hombre. Muy, muy buen negociante, muy buen producto este. Muy buen producto, de corazón se los digo, no tengo por qué quejarme. No pensé que existía esto, un amigo me comentó de él, me mandó una foto y cuando los abrí, me enamoré. Me compré 5 de ellos tengo. Y nada, como ustedes pueden ver, yo le tengo dicho que mi moneda preferida, ¿cuál es? No estoy bromeando, señores y señoras. Miren esto. ¿Cuántas monedas de Cuba? Las quiero todas. Todos los ABC que ustedes tengan por ahí me escriben. Y díganme que yo se los voy a comprar todos. Claro, un precio razonable. No creo que les voy a pagar demasiado tampoco. ¿Cuántas quieren? Aquí tienen. Y esto es solamente para hablar de las que tengo sueltas. Encapsuladas tengo otro poquito. Y sin hablarle de esto, les voy a enseñar un tesoro para aquellos que se han quedado hasta el final. Miren esto. ¿Qué ustedes ven ahí? Miren los años 35, 34. Vamos para la segunda página. Son tres páginas llenas. Miren ahí, 34, 38, 39, 39. Vamos a ver la última página, a ver qué dice. ¿Qué más hay por aquí? Miren esto. 34, 34. De estos quiero tener por lo menos 5 o 6 álbumes llenos. Dios mediante es la meta. Vamos a ver si me da la oportunidad. Porque son monedas bien caras. Amigos coleccionistas, hasta aquí hemos llegado por hoy. No olvide suscribirse, que es gratis. Compartir el video, para que otros se enteren sobre las colecciones de monedas y no se den estafar de aquellos malhechores que están allá afuera locos por estafar todo lo que encuentren por delante. Nos vemos, amigos coleccionistas. Hasta un próximo video. Cuéntame por qué quieres estafar. Para aquellos que se dedican a hacer fraude y a vender monedas falsas. Lean mis pensamientos. Si quieres otros videos como estos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbase, comparte el video.